Hace 15 minutos, no, no así. Es que así no se hacen las cosas, de verdad. Mira, tú, apúrate, acelera. Acelera, por favor, deja de gritar ya. Pero es un ratito nada más. Adiós. Pero vamos a ver. No le dejes de gritar. ¿Y no duele? A ver, Guilla. Al principio un poquito, la verdad, no te voy a mentir. Y después. Después la hostia, ya lo verás. ¿Sí? Que sí, Guilla, brutal. Uf, no sé yo, ¿eh? A ver, tú no te preocupes. Tú poquito a poco, no hay problema. Pero es verdad que dura al principio y después no. A ver, la tiene grande. ¡Calla! ¡Que la tiene grande, Guilla! No me lo puedo creer, la tiene grande. ¿Qué te va a escuchar? Ponme casa. Con lo fácil que hubiera sido hacer la fiesta en casa. Además, de noche, que el puto calor que hace hoy es que es imposible, ¿eh? Bueno, hombre, tómatelo con calma. Estamos un ratito y nos vamos, ¿vale? Ya, pero es que... Vamos a pasarlo bien, ¿vale? Ya, vale, lo siento. No, pero es que siempre tenemos que hacer lo que él diga. Siempre... Que sí, que ya lo sé, pero ya está. Que no, que no, que no, que no, que no, Natalia, que no, que no, que no, que siempre tenemos que ir a su ritmo, siempre es muy cuadriculado y siempre tenemos que hacer lo que él diga, es que siempre de verdad, siempre igual, siempre igual, no, esto ya hasta los cojones. ¿Qué haces? Que nos vamos. No, nos quedamos. Pero mira, si nos quedamos bien, ¿eh? Que sí, nos quedamos bien. ¿No te da vergüenza? Elena, por favor. ¿Qué? ¿Qué pasa contigo, tío? Tú no te metas, niñata. Elena, por favor, cálmate. No, no me puedo calmar porque es el cumpleaños de papá. Que ya lo sabe. ¿Será? ¿Qué le puedes decir a tu mascota que se calle? Mascota. Me llamó mascota. ¿Pero quién se cree que es? ¿Acaso le digo yo a ella porque no se puede preñar? ¿Qué más le da? Ni me escucha ni con colla. Por lo menos yo puedo elegir si lleva colla o no, no como tú. Que encima de dos chas, ni tenéis hijo puede. ¿Pero cuánto tiempo? Uf, ya no me acuerdo, perdí la cuenta. ¿Años? 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 ¿No habéis hablado nunca de...? ¿De qué estáis hablando? De nada, niña. Mira, qué cotilla es. La relación con mi madre es una mierda ahora. ¿Seguro? Intento hablar con ella y no hay manera. Pasa de mí. Creo que es que ni me escucha cuando le digo las cosas. Es que desde que se fue mi padre, ella no ha vuelto a ser la misma, no me mira, no me echa cuenta, no me presta atención. Le cuento las cosas y parece que estoy hablando sola. Deberías tratarte mejor. Sí, claro, como tú. Yo solo quería ayudarla. Uno se maltrata demasiado esperando recibir el amor que nunca llega. Luego, con el tiempo, te das cuenta que nada es para siempre. Tendrías que estar conmigo aquí. Sí, claro. ¿Pero qué quieres que te diga, Roberto? ¿Qué quieres que te diga? No, 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 tú no puedes decir eso. Él siempre nos ha ayudado. Mira, deja de hablar tonterías y vente ya. Me quiero divorciar. Ya no la quiero más. Bueno, sí. Un poquito, quizás. Quiero divorciar porque no la soporto. Todo el día gritando. Me marea. Oh, qué bonita la ¿cómo se mueve? ¿Quieres espabilar ya, tío? Bueno, siéntate. Uf. Anda suelta, guarro. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Tío, te pedí por favor que vinieras lúcido y mira cómo estás, que es mi familia y no quiero que te vean así. Lo siento, me voy a acostar. ¿Pero qué haces? ¡Hola!
tenido tonto, tío. Me gusta, porque es dura. Y Sofía es demasiado niña. Además, esto es un desafío. Y eso siempre mola. Que estoy llegando. No, aún no puedes verme porque estoy cerrando el coche. No, no he comprado ningún regalo. ¿Pero quieres dejar de gritar? Porque no me ha dado tiempo. ¿Hola? ¿Estás ahí? ¿Elena? ¿Será posible? ¡Me has dejado hablando solo! ¿Roberto? ¿Julio? Julia. ¿Pero cómo te atreves a...? Lo siento, Angie. Lo siento. Que... lo siento. De verdad, lo siento. Se lo siente. Lo siente. Tú sabes que me has humillado delante de todo. Y lo siento, pero no podía esperar más. Lo siento. ¿Que no podías esperar más? Entonces, ¿cómo no se te ocurrió decírmelo antes? Lo siento, Angie. Quisiera. Cuatro hijos. Hemos tenido cuatro hijos. Como mínimo, me lo podías haber dicho antes. Lo siento. Lo siento. Estás chalao, estás zumbado de la cabeza. Cariño, ¿Julia? Mira, escúchame. ¿Qué tengo que escuchar? Escúchame. ¿Qué? Mira, yo sé que es buen fin, pero habla con él. ¿Que hable yo con él? No, paso. Pero dale, por lo menos. ¿Explicar el qué, cariño? ¿Explicar el qué? ¿Que de un día para otro le guste las pollas? ¡Eso tiene que explicar! ¡Por favor! ¡André! Él es muy impulsivo. Todo se lo toma a la tremenda y dice las cosas, pues, sin pensar. Hay que tener mucha paciencia. El hijo puta este, no da eso. Cabrón. Claro. Maricón. Venga, pues desahógate. ¡Hala! Venga. La madre que suelta lo parió. Ahí. Es que, ¿cómo me ha hecho esto? Tanto lo siento, claro. Lo siento, y mira qué me ha hecho. Claro. Me ha humillado y se ha portado fatal conmigo. Claro, pero mira, yo sé que ahora es muy difícil verlo. ¿Eh? Una vida falsa. Escúchame. Toda una vida falsa. Ya. Todo mentira. Mira, pero aunque sea ahora muy difícil verlo, ¿eh? Ya verás cómo al final es para mejor. ¿Para mejor? Sí, mujer, para mejor, ya verás. ¡Yo lo mato! ¡Angélica, mato! ¡Angélica! ¡Angélica! No es para tanto, mujer. ¿Que no es para tanto? ¡Que no es para tanto, dice! Sí, eso digo. Es mi papá, Roberto. ¿Mi papá? Que ya lo sé, pero no hace falta que lo repitas todo. Bueno, pues si no te gusta escucharme, ¡márchate! Vale, gracias. Adiós. ¿Qué vas? ¿Qué quieres que haga? ¿Me voy y me quedo? ¿Y ahora cómo lo llamo? Mapa. ¿Qué? Mapa. Madre. Padre. Mapa. ¿Que no es más tonto porque no nació antes? Sinceramente, y ahora que lo pienso, no sé qué dinero. Era que en su día me enamoré locamente, pero... Ha sido muy valiente. ¿Tú crees? Sí, sí lo creo.
Lo siento tanto. Ya me hubiera gustado que fuera de otra manera, pero... Lo sé. Pero esto era inevitable. Es algo que tarde o temprano iba a pasar. Angie, tus hermanos me odian. No digas eso. Mamá puede que te odie ahora durante un tiempo. Además, ella no sabía nada. Además, Sophie no te odia. Y Elena... Elena lo aceptará. No le queda otra. En cuanto a Andrés... Para él es muy difícil. Ya lo sabes. Sabes cómo es. ¿Y tú? Yo. Yo estoy aquí, papá. Tiene que ser muy difícil llevar toda una vida así. Y luego, tener la fuerza y la valentía para romper con todo. Pero no sufre quien lo hace. Para mí tampoco fue fácil. Pero él estuvo siempre ahí para mí. Oye, ¿y tú por qué llevas collar? Porque soy salvaje. Porque tiene dueña. ¿Qué has dicho? Ha dicho porque tiene dueña. Tú eres una perra, que como sigue intentándote ligar al novio de mi prima, te voy a reventar la puta cara. ¿Qué me va a hacer tu figura? ¿Quieres verlo? Venga ya, venga ya, para allá, ¿eh? Ahora no. ¿Qué pasa aquí? Pregúntale a tu novia. ¿Qué pasa, que no me miras? Que no la soporto. Ordinaria. Y cuando llega a casa y va al baño, no limpia ni la taza. Hola. ¿Natalia? Hola. Julia. Julia. Gracias. No entiendo, no entiendo. Si quieres hacerme preguntas, hazla, pregúntame. ¿Cuántas preguntas que hacerte, papá? Pero antes, quítate ese disfraz. Calmada, ¿eh? Calmadita. ¿Puedes dejar de hablarle así? Está bien, Sophie. Está bien. Y Elena, no me voy a quitar ningún disfraz. Porque esto... no es un disfraz. El disfraz lo he llevado durante más de 60 años. Debo haber cumplido con vosotros. Por vivir quisiera vivirlo como yo me gustaría vivirlo. ¿Entiendes, Andrés? ¿Andrés?